Señor Cherry Huesos, aquí están los resultados de sus rayos X. Déjeme ver. Centro Diagnóstico El Transparente, estudios de rayos X. Señor Cherry Huesos. Luego de haber analizado sus estudios radiográficos, encontramos desviación lateral de las vértebras. De acuerdo con estos estudios, usted tiene escoliosis. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Muy buenos días, mis queridos amigos. Acá Fernando Sotulio, kinesiólogo, terapista físico. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y quédese hasta el final porque va a aprender muchas cosas. La escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? Bueno, la palabra viene del griego skolios, que significa curvatura. En realidad la escoliosis no es ni siquiera un diagnóstico o una enfermedad. Es una alteración ósea. Y puede tener muchas causas, de las cuales lo vamos a hablar de una forma simple que se pueda entender, sin términos muy complicados. Les quiero avisar que a Jerry se lo acaban de llevar, está en la enfermería, le están tomando la presión, me avisaron que se siente mejor porque se asustó a escuchar la palabra escoliosis. La escoliosis no es una condición de vida o muerte. Como dijimos, no es un cáncer que se desparrama y te va a matar. La escoliosis es una alteración ósea donde las vértebras van rotando y van dando una forma de curvatura en la columna. ¿Qué tipo de escoliosis? Bueno, primero le quiero decir que yo tengo escoliosis. La mayoría de nosotros tenemos escoliosis. Depende de la gravedad, depende de los grados de curvatura. Y después les voy a dar algunos truquitos, algunos consejos para ir cuidándose. Yo no me dedico a escoliosis. Si usted tiene escoliosis y su escoliosis tiene cierto nivel de gravedad, yo le aconsejo que busque un terapista que se dedique a escoliosis en su zona. Incluso me encantaría que todo aquel que conozca un terapista que se dedique a escoliosis lo ponga en este video, lo agregue abajo en los comentarios, porque la idea es ayudarnos entre todos. Como buen mecánico, porque en el fondo a veces los terapistas somos como mecánicos, tenemos que ir reacomodando el cuerpo. Uno puede saber, a veces un terapista puede dedicar a frenos, pero no a transmisión. A mí me gusta mucho trabajar el control del dolor. Puede venir alguien que tiene una escoliosis con dolor y yo le trato el dolor, pero la escoliosis mejor hay que ir con alguien. Yo lo voy a explicar por qué. Ahora después voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Por qué es importante que vayan con alguien que se dedique a escoliosis? Según las clasificaciones, tenemos la congénita, que es la de nacimiento. Nacemos con escoliosis porque se produjo una malformación. Después están las adquiridas. Tenemos la escoliosis neuromuscular, por ejemplo, una distrofia muscular, una mielomeningocele. Algo que altera tanto al nervio como al músculo y por lo tanto produce desbalances y la columna va creciendo para un lado o para el otro según los músculos que estén alterados. Y vamos a hablar también de los músculos. Después está la idiopática o esencial. Idiopática o esencial. Yo me acuerdo en la universidad cuando estudiaban fisiología, íbamos a las clases, decía idiopática o esencial, idiopática o esencial. Y nosotros, que éramos verdes en ese entonces, no estábamos maduros, estábamos ahí tomando nota, idiopática o esencial, alguno se animó por ahí y preguntó, ¿qué es idiopática o esencial? La cuestión es que eso quiere decir que no tenemos idea la causa. Entonces se le pone un nombre en la terminología médica que dice idiopática o esencial. Nos asustamos, pero en realidad lo que quiere decir es que no tienen idea. Nadie tiene idea cuál es la causa. Así que de eso no se va a olvidar. No se asuste. Lo importante es que tengan una idea. Ahora vamos a ver. En el caso de la idiopática o esencial está la del chico y la del adolescente. En el adolescente de los 13 años, más o menos, con el crecimiento, la escoliosis tiende a agravarse. Por eso siempre hay que agarrarla a tiempo. Uno de los métodos para corregir la escoliosis es el método Schrott. Yo voy a poner información abajo y como yo dije, no me dedico a escoliosis.
otras consideraciones a tener en cuenta, que las escoliosis pueden ser en C o en S. Y ahora se lo voy a mostrar. Hay diferentes grados de clasificación según la escoliosis, según los ángulos de Cobb, quien desarrolló una forma de medir las escoliosis según su angulación. La leve sería menos de 20 grados, de 20, 40, 50 grados, la moderada, y la severa de más de 50 grados. Bueno, ¿por qué digo que una persona tiene que ir a un terapista especializado para ver de escoliosis? Y ya me están confirmando que Jerry va a venir, que se siente mucho mejor, así que nos va a ayudar con esto. La columna es una estructura mecánica. Yo siempre comparo a veces el auto con el cuerpo, con el auto, o somos un Terminator, como en la película, somos un Terminator. Por lo tanto, si una columna es una estructura mecánica y se empieza a curvar, ¿sí?, vamos a encontrar una zona cóncava y una zona convexa. Desde ya les aviso, como yo les doy la técnica a los movimientos rotatorios, recuerden que hay un término que dice rotoescoliosis. Es un término un poco como que redundante, porque siempre hay una rotación. A medida que se van curvando, se van rotando las vértebras, ¿sí? Se van rotando las vértebras. No es que solo se encurvan, siempre hay una rotación. Por lo tanto, vamos a ver que si nosotros tenemos a las apófisis transversas, que son unos huesitos que se sobresalen como las alas de un avión, cuando gira, una va a estar, cuando gira, una va a quedar hacia adentro y la otra hacia afuera. Entonces, esto es un componente tridimensional. ¿Qué quiere decir? Que se mueve en un sentido y también se mueve en otro. Se mueve para adelante, para atrás, para el costado y además rota. Se mueve para adelante, para atrás, para el costado y además rota. Entonces el movimiento es tridimensional. Por lo tanto, a veces uno busca desesperado en el internet, ¿cuál es el ejercicio para la escoliosis que tengo que hacer? Bueno, tenemos en C y tenemos en S. Escoliosis en C y escoliosis en S, con inclinaciones y rotaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo estoy en flexión y en rotación y en inclinación, yo tengo que ir para el otro lado. Entonces hay que aplicar lo que se llama biomecánica, que son conceptos biomecánicos. Como todo está manejado por músculos, eso es lo importante, que los músculos manejan todo. Entonces, si estos músculos de acá, por lógica, van a estar acortados, en la columna estos van a estar acortados y estos van a estar elongados. Por lo tanto, yo tengo que estos empiecen a trabajar y elongar estos, ¿sí? Esos son algunos de los conceptos, pero yo les voy a dar otros conceptos. Bien, acá está de nuevo Jerry con nosotros, ya se siente mucho mejor y vamos a ver qué pasa. Entonces, dijimos que hay un movimiento, por ejemplo, de inclinación. Vamos, ven, acá la lumbar. Esto sería una especie de escoliosis en C. Vamos a mostrarlo un poquito así. Ahí está. ¿Ven? Ahí tenemos una escoliosis en C, en esta parte acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Puede provenir de un acortamiento en los miembros inferiores. Por lo tanto, si un miembro es más corto, la columna tiene que tratar de compensar para estar derecho. Recuerden que siempre los ojos son los niveladores, por lo tanto la cabeza es la que trata de nivelar, ¿eh? Entonces vamos a tener una doble escoliosis, una C, y después la columna se va acá arriba, va a empezar a girarse hacia el otro lado, y después la cabeza al final va a hacer un toquecito también para el otro lado. Como vemos, acá esta escoliosis. Si esta escoliosis se forma, estas también, las vértebras rotan. Estas son las apófisis transversas que dije, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? La apófisis transversa va a hacer esto, ¿ve que hace así? Hay un movimiento de inclinación y de rotación. Estas se van a salir para el lado de la espalda y estas se van a meter para el lado de la panza. Por lo tanto, yo en un lado, si me toco, voy a notar que están las vértebras más salidas y en el otro están más hundidas. Quiere decir que se giraron en este sentido,
así. En este lado, los músculos, hay muchos músculos chiquititos en la espalda, ¿no? Entonces están acortados y acá están alargados. ¿Ve la distancia? Al achicarse esta distancia se acortan y esto se alarga. Por lo tanto, yo tengo que empezar a trabajar estos músculos de este lado para poder fortalecer estos y alargar un poco estos. Pero eso es una escoliosis en C. En S se complica. La de C sería un poco más fácil, porque simplemente tratar de alargar los músculos de este lado y acortarlos de este lado y fortalecerlos de este lado. Entonces recordemos, aquí está la comparación de la columna, ¿sí? Cómo se va desviando, y acá para compensar tiene que volver a retomar arriba. O sea que, para explicarlo de otra forma, si del lado derecho están acortados, del lado izquierdo van a estar alargados, por lo tanto yo tengo que acortarlo del lado izquierdo y alargarlo del lado derecho. Todos estos movimientos también se hacen con cierto grado de rotación. Hay que ver cuál es la combinación que usted tiene, porque son muchas las combinaciones que hay. Recuerdo, en S, en C, del lado C del lado izquierdo, C del lado derecho. Recordar también que tenemos grandes grupos musculares, los lumbares, tenemos los romboides. A veces podemos utilizar estos músculos y hay técnicas que utilizan estiramientos con un brazo, con el otro, en forma asimétrica. Recuerde que los movimientos van a tener que ser asimétricos. Y esto es lo importante de los músculos. Los músculos son los que mandan. Los músculos son los que van a trabajar como herramientas para empezar a corregir, a corregir, a corregir, a corregir, a corregir. Que esas vértebras empiecen a traccionar, a traccionar, a traccionar, a traccionar. Por eso también está la escoliosis postural. Bien, cuando entendemos cómo biomecánicamente funciona una escoliosis, podemos empezar a trabajar algunos ejercicios. En los pupitres, en la escuela, yo recuerdo, en el secundario, sobre todo cuando uno está desarrollando el cuerpo, uno solía sentarse, apoyarse en un lado y escribía con el otro. Entonces, depende cómo uno esté apoyado durante muchos años en la escuela, es como van a empezar a desarrollarse esas escoliosis. Entonces después uno tenía que compensar, o estaba todo el día así, escribiendo. Entonces desarrollaba una sinfosis o una escoliosis. En el auto, como voy manejando, voy más apoyado en un lado que en el otro, cuando yo estoy haciendo esto o esto. Entonces yo tengo que empezar a compensar. Si yo siempre me apoyo en un lugar, de un lado, tengo que empezar a apoyarme del otro. Entonces es muy importante en la educación, en la escuela, ver cómo están funcionando los chicos, cómo pasan la mayor cantidad de las horas para poder corregir eso. Yo puse unos ejercicios acostado con la laptop, con la notebook en la que yo trabajo en la cama, para compensar la sifosis que uno tiene durante todo el día en extensión. Y recuerden que la sifosis es también un componente de la escoliosis, porque siempre hay una rotación y una inclinación, no es solo a la derecha o a la izquierda. Muy bien, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, comparta, póngale un me gusta, opine, comente, quiero escuchar lo que usted tiene para decir. Y también póngale un me gusta a mi Facebook y no se olvide de prender la campanita. Y recuerda una cosa, la información que yo proveo en mis videos no la va a encontrar en casi ningún otro lado, ya que provienen de años de trabajo y de experiencia. Muchas gracias y lo veo en mi próximo video.